Boas tardes. Benvidos e benvidas a todos a esta inauguración da exposición dedicada a José Benito Otero Baena, un artista de Bueu, de Pontevedra, que do que creemos que facía falta facer esta mostra, recuperar a súa figura, non todo coñecida que debería. Un artista que foi autodidacta, foi pensionado pola Diputación de Pontevedra, pero que por a súa responsabilidade personal, coa súa familia, co seu traballo, tuvo que renunciar a esa pensión e que, pero que, male a eso, nunca abandonou o seu traballo na pintura. Esta exposición abrangue un período moi longo de tempo. El foi unha persona con unha... o sea, que alcanzou unha gran idade, non? Morreu moi, moi maior e pintou prácticamente hasta os últimos momentos da súa vida. E entón está representada a súa producción desde o ano 49 hasta o ano 16, que cando deixa de pintar e morre o ano seguinte. Esta exposición mostra o seu interés polo paisaxe da galego, fundamentalmente da Ría de Bueu, e tamén sobre toda a tradición mariñeira. Están presentes as embarcacións tradicionais, as dornas. Non vou facer spoiler da exposición en sí, porque despois de min van falar tanto a comisaria como a Marta, filla do pintor, e a elas quero me referir e agradecerlle moi especialmente o traballo que teñen feito para a organización desta exposición. A comisaria é Beatriz de San Ildefonso, coñecida por moitos de vostedes, é unha bella, non por idade, pero sí de traballadora do museo, leva moitos anos traballando e unha persona coñecida pola súa especialización na pintura galega, especialmente nese período de posguerra, onde hai múltiples artistas que precisamente a partir das pensións e das axudas da Deputación de Pontevedra fan a súa carreira. Ela contou para facer esta exposición coa axuda e a gran colaboración de Marta Otero, que para nós tamén é unha compañeira, pois traballou aquí con nós unha temporada, e que é filla de José Otero Baena, e que tamén representa un pouco a toda a familia, ao interés dos fillos por a promoción e a que a obra do seu pai teña o recoñecemento e sexa valorada. Non sempre pasa en as familias de artistas, así que morren, non? E este non é o caso. Marta, ademais, está un pouco en representación de toda a familia, pero ela le va facendo un traballo de moitos anos na recuperación da obra do seu pai e fruto delo ten recopiladas información sobre preto de 300 obras do artista e que pronto estarán a dispor de todos o público e as visitantes a través de unha páxina web onde se recollera toda a obra. Quero tamén agradecer o traballo de todos, como sempre, dos meus compañeiros do Museo de Pontevedra, sin os que sería imposible levar a programación que levamos no museo. Neste caso, non podo nombrarlos a todos, pero quero nombrar tanto a Fátima Cobo, que é a responsable de exposicións, como o Departamento de Restauración, neste caso a Mercedes del Campo, que é a nosa restauradora de pintura, ou ao equipo de montaxe fantástico que forman Carlos Calvo, Roberto Rey e o resto de compañeiros de montaxe do museo. Non quero alongarme moito máis, solamente agradecerles a todos vostedes a súa presencia aquí, esperar que sexa do seu interese a mostra. Moitísimas grazas. Bueno, muchas gracias a todos. Me reitero los agradecimientos de Ángeles. Quiero agradecer también al Concello de Bueu que nos haya cedido un vídeo sobre Otero Baena que se puede ver en la exposición. A la familia, sin cuyo apoyo no se hubiese podido montar esta muestra, y especialmente a Marta por su labor de investigación y documentación.
Esta exposición consta de 38 obras de colecciones particulares y una que pertenece al Museo Massó. Es una de las primeras obras del pintor en el que se representan unas dornas en la playa. Ya desde sus comienzos mostraba su interés por dejar, como nos acaba de comentar Ángeles, por pintar las embarcaciones tradicionales, los sistemas tradicionales de pesca que él veía que iban a desaparecer. Y lo hacía así desde el principio, hasta tal punto que el crítico y pintor Ramón Peña, en 1951, dice que ante sus obras uno tiene la sensación de tener el sabor de las algas del mar. Fue precisamente Ramón Peña uno de sus primeros apoyos y le aconsejó que se presentase a las becas de la Diputación de Pontevedra en 1952. Consiguió la beca, se traslada a Madrid en 1953 con la intención de estudiar Bellas Artes, pero a los pocos meses la entidad de la Caja de Ahorros donde él trabajaba le dice que se tiene que reincorporar al trabajo. Esto fue un impedimento, pero él, con mucho empeño, nunca cejó en seguir pintando. Se rodea de una importante biblioteca de arte, participa de los ambientes artísticos y culturales que tenía a su alcance, que eran las tertulias que se desarrollaban tanto en el Derby de Vigo como en el Savoy de Pontevedra, y de esta manera desarrolla un estilo muy personal. Decide abandonar los pinceles, de ahí el título de la exposición, Un pintor sin pinceles, y pinta exclusivamente con espátula. Con la espátula prácticamente moldea el pigmento, es una pintura muy, muy, muy empastada. Y además es una pintura de un gran colorido. Él decía que le obsesionaba el color, que era lo más importante. Un color que lo llegan a definir en muchas críticas del momento como de gran violencia, ¿no? Y con ese color transgrede los colores de la naturaleza. Sus temas son, como ya hemos dicho, los marineros y el paisaje que le es cercano, las arboledas, unas frondosas carballeiras que rodean pues, su villa de Marín. Y todas estas obras, durante los años 50, los años 60, recorrían las principales salas de exposición que había en Galicia, la de Fotoclub y Velázquez en Vigo, la de Educación y Descanso en Pontevedra, la de Turismo, la de Información y Turismo en Santiago de Compostela o la de la Asociación de Artistas de La Coruña. Tanto exposiciones individuales como su participación también en exposiciones colectivas. Todo parecía pues, que iba encaminado a tener un gran éxito. No digo que no tuviese éxito, pero que tuvo otro obstáculo en el camino, y es que en 1971 lo nombran alcalde de Bueu. En su trabajo, la atención de una numerosa familia y esta nueva obligación hacen que no abandone de todo la pintura, pero que sí durante unos años esta actividad sea mucho menos frecuente. Hasta que en 1986 se jubila y vuelve a retomar la actividad como lo había hecho en su primera etapa. Los temas son los mismos, pero la forma de pintar es diferente. Ya no vemos aquella violencia de color, sino que utiliza unos colores mucho más suaves. Le importa muchísimo la luz, de tal forma que sus cuadros parecen estar como inundados por la luminosidad. Y al mismo tiempo, por ejemplo, las frondosidades de las que yo hablaba antes desaparecen. Busca lo más esencial de la pintura. Elimina todo lo que no es necesario para buscar, digamos, como la pureza de la pintura, esquematizando muchísimo. Esto se puede ver, por ejemplo, en los árboles, y es un magnífico ejemplo, por ejemplo, el último cuadro que pintó en 2016, que está presente en la muestra y lo podrán ver en unos minutos cuando podrán entrar en la exposición. Pues es todo esto, nada más. Muchas gracias. Hola, boas tardes a todos e a todas as amigas e veciños de Bueu, moitos coñecidos de aquí, moitos que nos están seguindo durante todo este proceso, un longo camiño que non empezou onte, non empezou nin siquiera fai un ano cando empezamos Beatriz e mais eu a recopilar e a ir por todas as casas a buscar as obras, no, do meu pai, sino que empeza fai como mínimo dende 2014. Cando, bueno, eu recordo aquel tempo no que falaba con a que ahora é directora, ¿no? Ángeles Silve, recordo como ela coñecía o meu pai, trouxo aquí ao museo, donde había un cuadro que él facía 70 anos que non miraba,
que estaba aquí en depósito, con qué cariño lle mostrou o resto da colección, como meu pai, con esas palabras que sempre decía, extraordinaria, que pintura máis extraordinaria, encantáballe todo, non? E se sorprendía con todo. Entón, eu non podo estar máis contenta de que este longo camiño remate aquí con Ángeles como directora, con a miña compañeira e amiga Bea, que bueno, pasamos uns momentos moi bons, pero este camiño que foi moi longo, pois se empezou a facer un pouco máis rápido e foi máis fructífero cando eu repasei o que é o testigo o alcalde de Bueu, o concello de Bueu. Entón, creo que isto non teria chegado aquí se el non colle ese testigo. Isto foi no ano 2022, cando che mandei unha carta, claro que solo esa data, o mellor parece así calquera data, pero non era calquera. Facía un ano que xa morrera a miña nai. Facía 5 que morrera o meu pai, e non, en aquel momento, mentras eles estaban en vida, foi imposible poder facer nada de isto, nada de recopilación da súa obra, nin siquiera de poñelo na primeira páxina dos periódicos, porque ele era, sempre digo, non, que o título da exposición é un pintor sin pincéis, pero tamén era un pintor sin ego ningún. O sea, ele era supermodesto, super, bueno, os que o coñecedes sabíades ben como era, non? Entón, ese día, esa data de 2022, que ainda fai pouco retomei esa carta, todos os puntos que eu lle fun mandando o alcalde, pois o concello, que ao que lle agradezo a corporación que está aquí representada, a partir dese momento empezaron a facerse pois todos aqueles puntos que reclamábamos, non? Empezou pois con o recoñecemento de unha placa na casa da familiar, despois ao certamen, que foi bueno, un antes tamén un despois. Nese certamen estuvo moi implicado pois Xosé Leal, Carmen García, despois Tenxi en ese momento, non? O sea, non me quero deixar a xente, pero todos contribuíron dando concello, pero hai persoas que estiveron pois na primeira liña, non? Entón, o meu agradecemento persoal de toda a familia, porque claro, eu aquí falo dende como representante de toda a miña familia, a miña longa familia. Fomos 11, todo o mundo sabe, agora somos 10, están todos aquí. Este é un día, eu só podo dar gracias, o sea, é un día soñado. Estou encantada de que estés aquí conmigo. Claro, moitas gracias á Diputación de Pontevedra, no seu representante ou vicepresidente Rafael Domínguez, por tamén acompañarnos neste día. E despois, dende o museo, pois claro, o museo, como di Ángeles, durante un tempo foi tamén a miña casa. Entón aí teño que pois non deixarme a todos os que están contribuindo a que esta exposición, creo que vai que vamos, que espero que lles guste, non? Que son principalmente, pois nada, Beatriz, por suposto, pero tamén Fátima Cobo, que é responsable de exposicións, pois dende o departamento tamén de catalogación, están facendo un bo catálogo moi cariñoso, Ángeles Comesaña, Moisés, que nos está por aquí tamén, pois o montador do departamento do montador, Carliños, a ver, non me quero deixar, que trouxe unha pequena chuleta porque non me quero deixar os máis as restauradoras, por suposto, Sonia Briones, Mercedes del Campo, e todos o Departamento de Educación, as miñas antiguas compañeiras, que son as que agora se van a dedicar pois a explicar un pouco a mostra, non? E despois os demais compañeiros que están sempre traballando no museo, montando exposicións, facendo que as salas estén limpias, recibindo a todos os visitantes, dándole esas instruccións e que nunca aparecen nas estas. Pero, a ver, o meu agradecemento pois moi sincero, porque cada vez que entro por esa porta sempre recibo pois cariño e reconhecemento, e sempre me están empuxando, non? Eles saben que levamos moito tempo detrás desta exposición. Bueno, por eso este momento é super especial, super emotivo para min. Non podo dar máis que as gracias. Pero, sobre todo, non podería ser posible sin a xenerosidade de todas aquelas persoas que nos prestaron a súa obra.
moitas persoas que tiñan esos cuadros dende fai 50 anos, moitos deles. O sea, que eso tamén é, tan pronto nos pusemos en contacto con eles, rapidamente non puseron ningún problema. Dixeron, o que queirades, están aquí, moitos deles viñeron de moi lonxe tamén, porque son xente que, bueno, aí non están todos aquí preto, bueno, dá gusto ver que todos están unha vez máis acompañándonos en este camiño. Nada máis que eso. Espero que disfrutedes da exposición, como disfruten eu en todo este proceso. Moitas gracias. Bueno, moi buenas tardes, alcalde de Bueu, miembros de la Corporación Municipal de Bueu, Corporación Municipal de Pontevedra, exalcalde de Pontevedra, director del museo, tanta y tanta gente. Está aquí medio Bueu, y lo sé porque mi suegra es de Bueu, por lo tanto, a muchos los conozco de vista. Lo primero que quiero decir es que en la Diputación de Pontevedra, en este último año largo que venimos trabajando con la nueva dirección del museo, con Cruz y con la directora del museo y con todos los trabajadores, hemos iniciado una actividad frenética. Una actividad frenética porque estamos en un momento crucial. Estamos recuperando los edificios centrales del museo, que todos conoceréis. Hemos iniciado el proceso de Santa Clara para que sea parte del Museo de Pontevedra, pero hemos dado una actividad a este museo que no podría ser sin la dirección del museo y, sobre todo, sin los trabajadores del museo, a los que cada día les pedimos más y a los que el agradecimiento tiene que ser continuo. Y yo lo agradezco aquí, de verdad, porque sé que se esfuerzan más allá de lo que deberían incluso. Pero claro, luego ver inauguraciones como esta llenas de gente, pues a mí de verdad que me llena de satisfacción. Es verdad que el año que viene vamos a tener la Bienal de Pontevedra, que la vamos a recuperar después de 16 años, la Bienal más antigua de la península. Es verdad que hemos tenido exposiciones maravillosas recientemente. La más visitada de la historia del Museo de Pontevedra era Las Fábulas, con cuadros de Picasso, de Miró, de Kandinsky. Pero es verdad que si hay una exposición que a mí me hace especial ilusión, es esta. Y es esta porque desde el Museo de Pontevedra, que tiene que ser el faro que ilumine la cultura, la nuestra, la nacional y la internacional, tenemos que también ser capaces de poner en valor a aquellos artistas que han sido parte de nuestra historia. Y sin duda, Otero Baena es una de las personas que mejor ha sabido identificar lo que es Galicia. Cuando ves un cuadro de Otero Baena, estás viendo el mar de Galicia. Cuando ves un cuadro de Otero Baena, estás viendo el paisaje de Bueu. Estás viendo algo que solo los gallegos conocemos, pero pintado de una manera absolutamente genial. Creo que es un pintor al que se le debe seguir estudiando, al que se le debe seguir dando a conocer. Y yo, cuando he visto las obras, cuando he podido ver ayer la exposición, de verdad que me he emocionado con la calidad de estas obras, que no son de un pintor gallego, que no son de un pintor nacional, son sin duda de un pintor internacional. Por lo tanto, agradecer a todos aquellos que han participado, a los comisarios, agradecer al Concello de Bueu que nos ha ayudado, agradecer a todos aquellos particulares que tienen la obra en su casa y que han tenido la generosidad de permitir que no solo los que la vamos a ver hoy en esta inauguración, sino que en los próximos meses todos aquellos que quieran puedan conocer y disfrutar de un artista internacional y un artista excepcional. Muchísimas gracias a todos y vamos a pasar a verlo. Muchas gracias.